derechos de los niños y adolescentes en la comuna en situación fundamentalmente de vulnerabilidad o de exclusión social. Y le damos apoyo psicológico, asistencia social y jurídica. Sus lineamientos son la participación social, la educación, la salud, la recreación, la cultura, el deporte y, lógicamente, también la asesoría legal. Con un presupuesto de 30 millones en el 2016, lo aumentamos a 100 millones en el 2017. Con todas estas actividades que entregamos a la parte educativa, hemos tenido muy buenos resultados. Y hemos querido también premiar e incentivar a los mejores alumnos. Porque cuando me dicen, ¿son todos iguales? Sí, la idea es que tengan todas las mismas oportunidades. Pero no todos aprovechan las mismas oportunidades. Y hay chicos que se sacrifican más que otros. Hay chicos que dejan cosas de lado, que a lo mejor son súper importantes para ellos, el juego, el deporte, qué sé yo, por dedicarle tiempo a estudiar, por dedicar tiempo a ser los mejores. Y nosotros también queremos estar en esa parada. Y también queremos incentivarlo, y a veces con cosas tan sencillas, como juntarlos a todos, entregarles un diploma, y tomarnos un desayuno con ellos, y que puedan compartir con sus autoridades, y puedan también ellos sentirse importantes, y sentir que son parte de esta comuna. También ya una tradición, la entrega de huevitos de chocolate para Pascua de Resurrección en los colegios. Se hace en los colegios por un tema fundamentalmente de orden. La entrega de dulces en Halloween. Ahí podemos ver algunos, les mencionaba el otro día, algunos funcionarios municipales que solamente se pusieron los elásticos. No, broma chiquillo, broma. La celebración del Día Internacional del Niño. La celebración también, bueno, pero lo hicimos en forma separada, tanto en la punta como en el Estadio Municipal de San Francisco, para que los chicos pudieran tener una mayor facilidad de acceder. La fiesta de Navidad, con atracciones acuáticas, pintacaritas, helados, show interactivo, juegos inflables, y también lo que hicimos hacer en los sectores para que pudiesen llegar los niños con mayor facilidad. Se hizo en Angostura, en Los Marcos, en O'Higgins de Pilay. Y también, lógicamente, en las localidades más grandes como son San Francisco y La Punta. Dideco, con su escuela de verano, que ya también tiene varios años. Esto es una mixtura que se hace con el gobierno regional, y su finalidad es facilitar la inserción y la permanencia de la mujer en el mercado laboral. Las señoras que trabajan durante el verano pueden ir y dejar a sus niños al cuidado nuestro, en muy buenas manos, pero no solamente entreteniéndose, sino que también aprendiendo. Y como les decía, es un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí tenemos algunas de las actividades que ellos realizaron. Visitaron parques, zoológicos, centros culturales. Realizan actividades educativas, formativas y recreativas. Y benefició el año 2017 a 90 de nuestros niños. Ahora, ¿cómo se financia esto? Esto es lo que yo les decía, que aquí hay un convenio y por lo tanto ambas organizaciones son las que aportan para ello. El Ministerio de Desarrollo Social el año pasado nos aportó 975 mil pesos, pero ustedes entenderán que con eso no nos alcanza para poder hacer todas las actividades que hacemos. Así que el municipio, con todo cariño, pone 20.600.000 pesos más. La Oficina Municipal de la Juventud, que también ha ido creciendo cada vez más y ha ido incentivando a nuestros jóvenes a participar. Tradicionalmente, y no a nivel comunal, sino a nivel país, los jóvenes se han restado mucho de la participación social. Bueno, gracias a esta oficina, los chicos se están acercando, están participando, y también, no solamente de las actividades, sino que también de los concursos que hacemos para poder reunir fondos a través de los proyectos. Su objetivo es favorecer y potenciar la participación de las y los jóvenes de nuestra comuna, generando espacios de participación social, política y cultural en pos de articular un tejido social juvenil en nuestra comuna. Los lineamientos son la participación social, la salud, la recreación, la cultura y el deporte. Con un presupuesto de 111 millones de pesos que superó en más del doble al del año 2016 de 45 millones.
aquí entregando algunos de los fondos concursables de la juventud, que también fueron 10, de 1 millón de pesos cada uno. La primera escuela de verano, pero esta vez en el área de la juventud, con talleres artísticos, globoflexia, batucada, una gran participación de los chicos, muy entretenido, también con actividades físicas como malabarismo, escalada, arte circense. Y los chicos van aprendiendo también algunos oficios, que por qué no decirlo, en el futuro les puede servir bastante como para poder también tener una fuente laboral. El Día de la Juventud, ahí podemos ver ahí a dos jóvenes grandes ahí. Se celebró también con campeonato de BMX de estas bicicletas y de los skate en nuestro skatepark, que en esa oportunidad fue inaugurado su segunda etapa en su ampliación y que está junto al parque de la familia, la plaza de la familia. También hubo shows de bandas locales y música electrónica. O sea, las cosas que le gustan a los jóvenes, las cosas que los alejan del alcoholismo, de la drogadicción, esas son las cosas que nosotros les ofrecemos para que ellos también puedan participar. La oficina del adulto mayor, ¿lo digo o no lo digo? Son mis regalones, ya, lo dije, ya. Cuyo objetivo fundamental es fortalecer las actividades de los adultos mayores de la comuna, reuniendo a toda la población senior a través de un programa que fomente la participación y promueva la autonomía de ellos y el desarrollo. Y son mis regalones no por cualquier cosa, sino que porque son súper participativos, son súper responsables, lo que se comprometen, lo hacen. Y es por eso que son mis regalones. El año pasado ya teníamos 33 clubes formados, lo cual ha ido en aumento permanente. Fueron 2 clubes más en relación al 2016 y el 2008, cuando yo llego acá como alcalde, solamente había 14. Ya tenemos 33 y eso habla muy bien de la organización que ustedes tienen como clubes y del apoyo que han recibido también de su municipio. Talleres que se realizan como son gimnasia, canto y guitarra, baile folclórico, teatro. Hoy día tenemos inscritos en los 33 clubes 935 adultos mayores, muchos de los cuales antes de esto se quedaban en sus casas, tejían algunas, pero hoy día son parte de la vida comunal de nuestro querido Mostazal. Se realizaron 995 atenciones de podología y algo que a ustedes, los adultos mayores, les gusta mucho, que son los viajes y los paseos culturales. ¿O no? ¿Cierto? Bueno, fueron a Chillán, Valparaíso, San Antonio, Talca, La Ligua, entre otros muchos lugares a los que pudieron asistir. Y aquí me quiero detener porque además hay que considerar que muchas veces nosotros, claro, les colaboramos, les ponemos el bus, a veces les damos alguna colacioncita, pero la mayor parte de estos viajes son financiados por los mismos adultos mayores que juntan sus luquitas para poder hacer estos viajes. La primera caminata que se realizó el año pasado, que fue coordinada entre el municipio, el CEFAM, Salud, y también el Departamento de Educación. Los fondos concursables del adulto mayor, en total 20 millones para los 33 clubes y 2 uniones comunales. El cierre de los talleres que se realizó en el Estadio Municipal, donde además hubo un lindo show donde nos ayudó mucho nuestra destacada Fuerza Aérea de Chile, con un show ahí de paracaidismo. El cierre de los talleres artísticos, por ahí vi varios de los actores allí del taller de Teatro Los Grandes. El cierre final con la participación y la actuación de estos grandes actores del Happening con Ja, que nos hicieron reír, nos hicieron llorar, nos hicieron recordar, sobre todo los que tenemos más de 25. La mateada pasando el frío, que el año pasado ya tuvimos que separarla en 2, porque con tantos clubes ya no nos cubrían todos en el gimnasio, así que lo hicimos en 2 partes, uno en San Francisco, que fue este, y el otro en el sector Cordillera. El tradicional, pasando agosto,
que se hace en este mismo recinto, también por el tema de la capacidad. Participaron los 33 clubes, ninguno se quedó afuera. Tuvimos a la Sonora Casino y a los hermanos Zabaleta amenizando. La Oficina de Organizaciones Comunitarias, que es el vínculo entre el municipio y las organizaciones comunitarias. Todas las organizaciones comunitarias, o juntas de vecinos, comités de adelanto, agrupaciones sociales, culturales, deportivas, todas las organizaciones, las fuerzas vivas de nuestra comuna son coordinadas a través de la Oficina de Organizaciones Comunitarias. Y además, entrega asesoría y orientación. Hubo fondos concursables y la finalidad es que la Municipalidad de Mostazal, a través de las diferentes organizaciones sociales, puedan desarrollar diferentes proyectos para alcanzar objetivos comunales en beneficio de sus vecinos. Y en esto también me quiero detener, porque hasta hace algunos años atrás lo que hacíamos era tomar el fondo, veíamos cuántas organizaciones había y se los dividíamos a todos en partes iguales. Claro, todos quedaban contentos. Pero los que más trabajaban también se sentían un poco frustrados, porque hay muchas organizaciones que trabajan y que trabajan más que otras. Y por lo tanto decidimos hacerlo concursable. ¿Y concursable cómo? A través de proyectos. Y los proyectos tienen unas bases. Y esas bases tienen que ser seguidas por cada una de las organizaciones para poder postular. Por lo tanto, los mejores proyectos, los que sí se atengan muy bien a las bases, son aquellos que van a ganar estos fondos y lógicamente se van a llevar unas luquitas más. Así tenemos los fondos concursables, que fueron 120 millones de pesos que se ganaron 33 organizaciones. Pero tuvimos que hacer un segundo llamado, porque quedaron muchas organizaciones que presentaron proyectos más chiquitos y que también eran buenos, pero que no alcanzaron porque las platas eran 120 millones de pesos y eso era. Por lo tanto, hicimos con el Consejo Municipal, nos ajustamos el cinturón, bajamos algunas otras cosas y dejamos 25 millones más para hacer un segundo llamado, en la cual cada una de las 25 organizaciones que se ganó se llevó un milloncito. Por lo tanto, los que ganaron fueron 58 organizaciones con un total de 145 millones en fondos concursables. Pero además, seguimos entregando subvenciones. ¿Pero a quién le entregamos subvenciones? A las organizaciones que tienen problemas drásticos, fundamentalmente de saneamiento básico o de otras índoles que afectan directamente a sus comunidades. Y es así como entregamos a 17 organizaciones subvenciones por un total de 115 millones y medio. En este caso, es una subvención que entregamos al sector de Pila y Sito, un sector que por siempre se había surtido de agua potable, entre comillas, a través de una manguera que tiraban al río. Hoy día tienen un pozo, tienen una bomba y tienen a lo menos una llave en cada una de sus casas y por lo tanto pueden sacar directamente su agua. Es así como avanzamos, es así como crecemos, es así como hacemos crecer a nuestra comuna. Con cosas pequeñitas muchas veces, pero muchas que son importantes para cada una de las comunidades. El total de fondos concursables y fondos y subvenciones fueron 260 millones y medio. La tradicional capacitación a nuestros dirigentes. Muchos de ustedes participaron, que el año pasado lo hicimos allá en Pucón. Fueron 300 dirigentes los que se capacitaron durante 3 días. A través de la oficina de IDECO también entregamos los juguetes para Navidad para nuestros niños, coordinados en la mayor parte de los casos a través de las juntas de vecinos, con 5.500 juguetes y una inversión de 45 millones de pesos. La inversión ha ido aumentando cada vez más porque no solamente hemos ido aumentando la cantidad de juguetes, sino también fuertemente la calidad de ellos. Los viajes a la playa, que al principio nos criticaron harto. ¿Cómo vamos a ir a la playa? ¿Vamos a gastar la plata en leceras? 9.000 personas. 9.000 personas llevamos cada verano. Ahí están. ¿Y qué incluye? La movilización,
los paseos en lancha, colaciones, regalos de balde para los niños y siempre van acompañados de un técnico paramédico en caso de alguna emergencia. Los viajes a la nieve. El año pasado fueron 4.500 personas, 4.500 vecinos. Igual, movilización. Se hace una parada en el santuario de Santa Teresa para tomar desayuno y siempre con su técnico paramédico ahí a la guaite, por si pasa cualquier cosita. La oficina de deportes, cuya finalidad es promover la práctica regular de actividad física en los habitantes de la comuna, fortaleciendo el deporte en todos sus ámbitos, proyectando y asegurando actividades e instancias deportivas que sean inclusivas y participativas, porque hemos querido que todos practiquen deporte, incluso aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. La gestión está en actividades masivas, talleres deportivos, escuelas deportivas, apoyo en traslado de los clubes, apoyo a ligas y campeonatos locales, entrega de implementación y también entrega de subvenciones deportivas. Hasta el año pasado estábamos apoyando 21 disciplinas deportivas. Hoy día el fútbol sigue siendo la disciplina más practicada, pero ya no es la única. Hoy día apoyamos además a otras 20 durante el año pasado y este año ya estamos llegando a 28 disciplinas. Como fútbol, tenis, básquetbol, bádminton, esgrima, karate, patinaje. Disciplinas que muchas veces son conocidas como disciplinas de elite. Disciplinas como la esgrima, como el karate. Que uno piensa, ¿quién va a querer participar? Y pucha que había gente interesada. Y gracias a eso, hoy día tenemos dos campeones mundiales de capoeira. Hoy día tenemos campeones panamericanos de karate. Tenemos campeones sudamericanos y panamericanos de esgrima. Tenemos tres chicos que ya forman parte del Comité Olímpico Nacional de Karate y que se van a preparar para las próximas Olimpiadas. Esos son nuestros niños. Esos son nuestros logros en el deporte. La escuela de natación en nuestra piscina municipal de La Punta. Con niveles de principiante y avanzado y que benefició a 200 chicos y adultos también. Se realizó la primera fecha del Nacional de Esgrima por tercera vez acá en la comuna, porque hoy día nos hemos convertido en referentes de la esgrima a nivel nacional. Y esta primera fecha, como les decía, la tercera vez que se hace aquí en nuestro gimnasio municipal. Por lo tanto, hoy día Mostazal se ha perfilado como una comuna, como la comuna de la esgrima a nivel nacional en el área escolar. El cuadrangular de básquetbol, categoría sub-14, donde participaron 4 equipos durante el 2017. Las instancias deportivas inclusivas. Ahí tenemos básquetbol, el goalball, también tenemos el bocha, que también se incluye a niños con algún tipo de discapacidad. Los masivos de zumba, que a las damas les encantan. Cada vez que hacemos uno se nos llena, de verdad. Y además, cada localidad también tiene sus propios monitores de zumba. La colaboración con privados, como lo mencionaba anteriormente, en este caso una corrida que se hace con AgroSuper y otra que se hace con Cartocor, dos empresas que están también ubicadas acá en nuestra comuna y que cuentan con el auspicio y con la colaboración del municipio. La entrega de implementación deportiva a los clubes de distintos ámbitos, a los talleres y escuelas deportivas, fondos concursables deportivos. Se adjudicaron 34 clubes el año 2017 con un total de 97 millones de pesos. La sala de musculación, que fue parte también de la ampliación y mejoramiento de nuestro gimnasio municipal, que está en el segundo piso y que los invito a conocerla. Y en la cual se adquirieron todos esos implementos que hoy día permiten hacer al mejor nivel esta preparación física. Contamos con dos monitores de entrenamiento funcional y hoy día, o sea, durante el año 2017, benefició a 200 jóvenes y adultos y se invirtieron 10 millones en la implementación. Nuestras becas. No
me canso de repetirlo. Nuestras becas han sido un apoyo fundamental para los estudiantes de nuestra comuna. Un apoyo económico, pero también un incentivo. Porque para los chicos de enseñanza básica son 50 luquitas. 50 luquitas que le alcanzará para sus cuadernos, le alcanzará para un par de lápices, pero va más allá de eso. Es el incentivo, es el sentirse que ellos se lo ganaron por ser los mejores, por tener las mejores notas. Y es así como el año 2008, cuando nosotros ingresamos la primera vez al municipio, se entregaban 12 becas, las becas Consejo Municipal y las becas Samuel Ovalle, que eran 6 y 6. El año pasado entregamos 341 becas municipales, con una inversión de 67 millones de pesos. Distribuidas de esa manera. Y que van, como les decía, desde los 50 mil pesos hasta los 600 mil pesos para los estudiantes de educación superior. Y que son un premio al esfuerzo, a la responsabilidad y a los buenos resultados académicos para los estudiantes de Mostazal. Y esto empezamos a mejorarlo y aumentarlo a partir del año 2012. La entrega de notebook, de computadores, para mejorar y disminuir esa brecha. Esa brecha entre los que podían comprar y los que no podían comprar. Y por eso es que creamos en el año 2012 este proyecto, este programa, que nos criticaron, ¿no? Que están en año de campaña, que esto... Bueno, demostramos que no fue así. Año a año hemos continuado entregando los computadores a los niños, primero de los colegios municipalizados, entre quinto básico a cuarto año medio, independiente de sus notas, independiente de su nivel socioeconómico. La idea era poder entregarles estas herramientas que para hoy día, para mí, son vitales, para que pudieran tener todos la misma oportunidad de poder entrar a este mundo digital, a este mundo de la informática. Y es así como, además, el año 2015, mejoramos y aumentamos este beneficio entregándolos también a los estudiantes de la vespertina. Y a contar del año 2016, se incorporaron también los establecimientos particulares subvencionados que no habíamos podido entregarles porque la Contraloría nos había frenado. Nos había dicho que no, que era solamente para los fiscales. Pero ahí también buscamos la forma legal y les dijimos, bueno, entonces, estamos discriminando. Porque los chicos de los colegios particulares subvencionados también son hijos de esta tierra. No les dejamos argumento. Y hoy día podemos entregarle a todos nuestros niños, de todos los colegios, los computadores, a los alumnos entre quinto básico y cuarto año medio. El año 2017 se entregaron 578 computadores por un valor de casi 119 millones de pesos. Lo cual, sumado a los anteriores, desde el año 2002 al 2017, ya llevamos acumulados 4.035 notebooks entregados con una inversión total de 827 millones de pesos. El año 2016 se promulgó la ley que crea las direcciones comunales de seguridad pública. Y nosotros no nos quedamos afuera, no nos quedamos atrás. Y las comenzamos a formar y el año 2017 ya estaba formada y está participando en ella la municipalidad, el CEFAM, el DAEM, los vecinos, la fiscalía, gendarmería, SENAME, policías, las policías, entes privados, entre otros, ¿ya? Con reuniones mensuales para poder ir analizando y viendo cómo mejoramos también la seguridad y sobre todo la sensación de seguridad que tenemos en nuestra comuna. El 1 de septiembre del año 2017 asume don Jaime Almuna como director de Seguridad Pública, iniciando ya propiamente las actividades de la Dirección de Seguridad Pública Comunal. Don Jaime fue prefecto regional de investigaciones, por lo tanto, creemos que sabe lo que hace. ¿O no, don Jaime? Ahí está don Jaime. Bueno, ¿cuál es la visión? Implementar primero el plan de comunal de seguridad pública, disminuir la sensación de inseguridad y colaborar
con las policías en la prevención y detección de delitos. Y aquí me quiero detener nuevamente. Colaborar con las policías. Nuestros guardias municipales tienen atribuciones muy acotadas. Nuestros guardias municipales no pueden andar armados. Nuestros guardias municipales no son policías. No son gente que vaya a venir a arrestar a los delincuentes porque no está dentro de sus funciones y además que estarían cometiendo una ilegalidad. Lo que van a hacer fundamentalmente es la prevención y la detección de aquellos ilícitos o incivilidades que ellos en forma inmediata van a transmitirle a las policías para que puedan realizar la labor que les corresponde a cada uno. Para que después no estén pensando que nuestra gente va a ir a con metralletas ahí a arrestar. No, no es esa la finalidad, sino que es fundamentalmente preventivo. Está conformado este proyecto por 8 guardias calificados, tenemos 3 vehículos para realizar turnos las 24 horas del día. Y como les decía, su modo actual va a ser principalmente preventivo, disuasivo, porque va a andar con sus balizas todo el día y en la noche, y lógicamente realizar las denuncias que correspondan a la policía cuando detecten algún ilícito. Y esto ya partimos ahora, este proyecto que es un proyecto que comienza en el año 2017, partimos ahora en mayo ya, van a empezar ustedes a poder ver estos vehículos ya en la calle. La Oficina de Intermediación Laboral, que su finalidad es establecer una coordinación entre la oferta y la demanda de trabajo, tomamos los currículums de la gente que quiere trabajar, nos coordinamos con las empresas que necesitan trabajadores, les enviamos los currículums para que ellos puedan contratar a la gente. Somos intermediarios en esto. Y la finalidad, bueno, son colocaciones, mediaciones, derivaciones y también capacitaciones, que se coordinan fundamentalmente a través de CENSE. El año pasado logramos 350 colocaciones a través de este programa, superando con creces la meta que teníamos, que era de 300. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de reclutamientos masivos que se hacen en el Teatro Municipal. Nos han pedido empresas como Monticello, AG Servicios, Green Pack, Río Blanco, Geofruit. También se hacen, como les decía, las capacitaciones y certificaciones a través del CENSE para ir mejorando la calidad de nuestros trabajadores y, lógicamente, también su empleabilidad. Ferias laborales y estudiantiles. El programa de desarrollo local, el famoso PRODESAL, en donde se ayuda a pequeños empresarios fundamentalmente ligados al área agrícola para que mejoren sus emprendimientos. Un aporte de 31 millones y medio del municipio, más casi 40 millones de aporte del INDAP. 150 usuarios, la mayor parte son lógicamente del sector cordillera. Y con distintos tipos de capacitaciones y beneficios. Giras técnicas que ellos realizan. Certificaciones. Entrega de bonos para ir mejorando también su capacidad productiva. Los mercaditos de PRODESAL, que el año 2017 fueron 7 los que se realizaron, fundamentalmente para que ellos se muestren sus productos y también puedan comercializarlos. La entidad patrocinante, la llamada EGIS municipal, que el año pasado participó con 7 comités, no directamente como tomando los comités, sino que fundamentalmente asesorando a la mayoría de ellos, pero sí tenemos, por ejemplo, las Brisas 2, de las Brisas de los Marcos 2, Proyecto José Miguel Carrera, las Pircas, Villa Bicentenario, Comité Bernardo Retamal, Comité Nueva Vida, Comité Lonquimaya, los cuales fueron asesorados a través de nuestra entidad patrocinante. También hemos sido coordinadores de los fondos de transferencia para poder ayudar fundamentalmente al tema de los campamentos. Y para eso tuvimos 6 convenios por 222 millones de pesos. Y su función es colaborar con la postulación a subsidios habitacionales, postulación a subsidios de mejoramiento, asesoramiento a dirigentes vecinales y comités y atención de público en general que va a hacer distintos tipos de consultas. Entregamos viviendas prefabricadas a familias muy carentes de nuestra comuna por un total de 12.300.000 pesos. Así las dejamos. Y así le entregamos a la señora María Barca,
tu casita.